Some fight for glory, justice, or gold. I fight for those I hold dear. I'm Geralt of Rivia, the Witcher. Muy buenas a todos, soy Epilesmay y hoy os traigo aquí un vídeo hablando sobre The Witcher, de las últimas novedades. Y para ello me acompaña mi amigo de Universo de Witcher, Ariel. ¿Qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues entonces vamos allá con las noticias que tenemos sobre la primera temporada de la serie The Witcher, que si no recuerdo mal se iba a estrenar a finales de 2019, ¿no puede ser? Sí, hay gente que la sigue situando a principios de 2020, incluso a mediados. Dicen que puede haber un retraso. Yo espero que sí, porque mientras las cosas se hagan con tiempo, mejor. Pero sí, de hecho la propia Netflix sitúa oficialmente la serie como 2019. Pues vamos a comenzar ya con la noticia, y es que al casting, formado no solo por Henry Cavill, se les une también Freya Allan en el papel de Ciri, de nuestra Cirila, Anya Chalotra en el papel de Yennefer, de Bengeberg, Jodie May como Calance, sí, es la abuela de Ciri, a Bjorn Hilnur Haraldsson como Aist, el marido de Calance, Adam Levy como el druida Armiño, que lo vimos en The Witcher 3, a Mayanna Burin como Tisaya de Bryce, a Mimi Anduin y a Zerika Wilson-Reid. Y por último, a Millie Brady como Renfri. Que es la señorita encargada de que a Geralt le pongan el título de el asesino de Blaviken. El que estén confirmados estos actores no significa que vayan a ser los únicos que vayan a aparecer en la primera temporada, pues hay personajes como Jaskier o Triss que aún no se han confirmado. Con respecto a Freya Allan, la actriz que va a interpretar a Ciri ha actuado en la serie de La Guerra de los Mundos y en Into the Badlands, de tal forma que el papel de Ciri puede catapultarla a la fama. En la última semana surgió el rumor de que la producción estaba buscando a una chica que perteneciera a una minoría étnica para interpretar el papel de Ciri, pero finalmente eso se quedó únicamente en un rumor. Ante esto aparecieron muchos medios y muchos youtubers que mostraron su descontento ante esta noticia, pero finalmente quedó eso en un rumor. Porque en ningún momento se dio por confirmado, ni ningún miembro oficial del equipo de producción dijo nada sobre esto. Y de hecho Lauren, en la entrevista que hizo cuando se confirmó este casting, mencionó esto mismo, ¿no? Que joder, que ella en ningún momento quería que se liase esto, que ellos lo que intentan con el casting es hacerlo lo más apegado a la obra, pero también manteniendo un equilibrio entre actuación y el físico que se parezca y tal, que esas cosas no las harían de esta forma, tan bruscas. Mucha gente ha pensado que por aparecer personajes que no corresponden al primer libro, la historia se centrará en mezclar tramas de los distintos libros. Sin embargo, esto podría no ser así. En primer lugar, esto no puede ser así por el mero hecho de que ya se ha confirmado que la línea de esta serie pues seguirá la línea oficial de los libros. O sea que empezará desde el primero hasta el último. Pero de todas formas, los personajes que vemos que a lo mejor que no corresponden con los primeros libros, como por ejemplo Fringilla o a lo mejor incluso personajes como Sabrina, que es un poco raro verlos tan pronto, lo más seguro es que sean introducidos en un flashback de la batalla de Soden, donde la propia Fringilla se enfrenta contra Yennefer y ahí se inicia pues esta gran rivalidad que llevan hasta incluso relaciones sexuales, ¿no? En este triángulo amoroso tan raro que se crea entre Fringilla, Geralt y Yennefer. Aunque es temporal, porque Geralt siempre querrá estar con Yennefer. En estos últimos días ha surgido otra polémica, y es acerca de que precisamente estos actores no son muy conocidos. Sin embargo, tenemos el ejemplo de otras series, como podría ser el famoso caso de Juego de Tronos, donde una gran parte del casting no era muy conocido. En este sentido tenemos a la propia Sophie Turner, es decir, Sansa Stark, Arya Stark, interpretado también por Maisie Williams, Jon Snow, uno de los personajes principales, también interpretado en este caso por Kit Harington, Emilia Clarke, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otros casos como el propio Star Wars, ¿no? Donde el 90% de actores son desconocidos. O sea, de hecho, el único, creo recordar, que era más o menos famoso eran Alec Guinness y Peter Cushing. Los demás eran totales desconocidos en la industria. Y luego, joder, otros casos en series, pues tenemos Stranger Things, que menos Winona Ryder, los demás actores son totalmente desconocidos. The Walking Dead igual, la mayoría de actores sí es verdad que ya tenían experiencia y habían trabajado, pero ni mucho menos habían saltado al estrellato ni tenían el reconocimiento que a día de hoy tienen.
hay muchísimos casos donde un casting de gente desconocida pues luego llega a tener una gran relevancia en la industria. Esto es cosa simplemente después de que estos actores a lo mejor tienen un gran potencial, pero no han tenido la oportunidad para demostrarlo. ¿Cómo Jennifer, cómo una chavala tan joven va a demostrar una aura de autoridad, ¿no? O sea, ¿cómo una tía de 20 años va a demostrar? Claro, ¿cómo va a interpretar una figura materna, ¿no? Para alguien que a lo mejor le lleva 4 años o 5. Uh-huh. Que es mentira, se llevan más porque la chavala tiene 24 y la otra tiene 17. Y eso básicamente se corresponde a que las hechiceras podrían, digamos, cambiar su apariencia a su gusto. Sí. Exacto, de hecho, la única hechicera que realmente no se cambia su aspecto, no necesita cambiarlo, es Triss Merigold. Pero la cosa es que normalmente se mantienen en una edad muy joven, y Yennefer en este caso, como mismamente se detalla varias veces en la saga de libros, sí es verdad que muy pocas veces, pero se detalla de que el aspecto que tiene Yennefer es de pues su versión veinteañera, o sea, más cerca de los 20 que de los propios 30. Incluso hay una descripción en la que la figura casi con 16 años. O sea, Yennefer es más joven de lo que creemos. Lo que pasa es que los videojuegos, desgraciadamente, nos han dado una imagen. De realidad, sí. Claro, nos dan una versión de Yennefer a lo mejor un tanto más veterana, que, oye, es la visión que tienen los creadores de CD Projekt. Y, oye, ahí están los videojuegos que han triunfado. Y hablando de CD Projekt Red, es decir, la desarrolladora encargada de hacer los videojuegos de The Witcher, ha sido demandada esta vez por el autor, por Andrzej Sapkowski. Porque según él y según sus fantásticos abogados, el contrato que firmaron no es justo. Y la ley de derechos de autor polaca está bastante a favor de esto, ¿no? Porque cuando tú planteas un contrato de una manera, por decirlo de alguna manera, con una cantidad monetaria ajustada a las expectativas, eso luego puede verse malversado, cualquier mierda, y el autor tiene derecho a reclamar. Lo que pasa es que Sapkowski les ha pedido 14 millones de dólares. Que no es calderilla, vaya. Que a ver, CD Projekt ha vendido mucho, pero no creo que CD Projekt suelte 14 millones de dólares así como que no le duele. Y ahora digamos que tanto los abogados de CD Projekt como los abogados de Andrzej Sapkowski están intentando llegar a alguna parte. Personalmente, CD Projekt declaró, como muchos sabréis, que no iban a acceder, pero que iban a intentar tirar por la vía diplomática, y los abogados de Andrzej Sapkowski también, aunque la amenaza de los abogados de Andrzej Sapkowski parecía más la de un gueto del Bronx, pero sí que seguía siendo en posa pues a llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, aunque Sapkowski salga más beneficiado que CD Projekt. Totalmente. Y entonces, Ari, explícame un poquito mejor cómo funciona esto de la demanda de Andrzej Sapkowski a CD Projekt Red. Porque recordemos que en un principio Andrés le vendió los derechos a los de CD Projekt Red uh-huh. a cambio de una cantidad fija de dinero. Es decir, él no quiso ningún porcentaje porque básicamente no confiaba en que triunfaran los videojuegos. Claro, exactamente. Lo que CD Projekt les ofreció, por ejemplo, es el caso de George Lucas, lo que hizo con Star Wars, ¿no? De yo me quedo con una parte del merchandising y de las entradas y vosotros os quedáis pues con ingresos y mierdas. Y a Andrzej Sapkowski le ofrecieron algo similar. Le ofrecieron, pues, oye, quédate con una tasa de las ventas y te damos un pago menor. O sea, a lo mejor te damos $3,000 y pues lo que obtengamos en ventas. Y Andrzej Sapkowski, viniendo de haber vendido antes los derechos de un videojuego y de que no saliese nada, dijo, no, me dais el dinero en cash, me lo dais directos y ya está, a tomar por culo. ¿Qué pasa? Que él no se esperaba que los de CD Projekt fuesen a triunfar, y la verdad es que no tenía por qué, porque creo que en ese momento ya había vendido para videojuegos dos veces los derechos, una para móvil y otra para PC, y las dos nunca habían salido a la luz. Así que es normal que el hombre desconfiase. El problema, pues, que a CD Projekt le fue mejor de lo esperado. Y claro, aquí es cuando pues Andrzej Sapkowski se enfadó. Hay gente que tergiversa mucho y que dice que él odia los videojuegos. Eso es totalmente mentira. Él siempre él lo único que ha dicho malo, por así decirlo, de los videojuegos es que es una tontería comparar los videojuegos y los libros porque son medios distintos. Pero él nunca ni los ha insultado, ni ha dicho que son una mierda, ni mucho menos. Eso es difamación y humor, y iba a decir humor amarillo, pero amarillismo por parte de la prensa y sensacionalismo, pero no. Este problema simplemente es
monetario. Aquí lo que Sapkowski quiere es dinero, guita, caché. Como veis, Ari es un experto total del universo de The Witcher y os recomiendo encarecidamente que os paséis tanto por su canal como por su Twitter, donde siempre da la información, las noticias más frescas de tanto de la serie como de los videojuegos, etcétera, etcétera. Pues un placer haber estado aquí. Un placer pues al fin hacer aquí un vídeo contigo sobre el fantástico mundo que creó este maquiavélico señor. Y pues nada más. Tenéis que darle cariño a Evil porque es un señor muy guapo y muy sensual y tenéis que darle mucho amor. Gracias a ti por pasarte por este canal y nos vemos, gente, en el siguiente vídeo, ¿vale? Que vamos a hablar también acerca de lore de The Witcher. Vamos a hablar de las Moiras. Vamos a hablar también de por qué se le llama a Geralt de Rivia el carnicero de Blaviken. Vamos a hablar también sobre las escuelas de brujo y otros muchos más temas. Así que nada, con esto me despido y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao.